Y el segundo foro estatal de las juventudes de desarrollo sustentable del estado de Morelos, estamos muy, muy emocionados. Vimos la sesión de la evaluación de los proyectos con todo el comité organizador. Hicimos una evaluación porque presentaron 46 y solamente de acuerdo a las mesas de trabajo con el comité organizador son 36 los proyectos que deben de quedar y 50 lugares para las juventudes de todo nuestro estado. Una vez ya seleccionados van a estar en nuestras redes sociales los proyectos ganadores que junto con el comité Semarnat, UAEM, la red de juventudes, asociaciones, UNAM también participó y nosotros como Secretaría de Desarrollo Sustentable. Pues acompáñenos el 15 de noviembre que estaremos aquí en el segundo foro de 9 a 3 de la tarde con estas mesas de trabajo donde estaremos trabajando con 150 jóvenes de todo nuestro estado de Morelos y bueno, invitarlos a que se unan a estas acciones tan importantes porque unidos por una sola tierra.